Vía Puercos es parte del programa Ópera Prima del Centro de Capacitación Cinematográfica. Es la película número 24 dentro de este programa. Entonces, pues eso, bueno, es una historia sencilla. Justo por ser probablemente escolar y un poco bajo las reglas de producción que tiene este programa, nos obliga o nos lleva a hacer el ejercicio de hacer como historias sencillas, o sea, más bien que la historia sea lo más importante más allá de los valores de producción que pueda tener, ¿no? Y más bien uno debe tener la habilidad para exprimir los recursos para poder presentar una historia que bueno, en este caso conmueva al público. Y pues bueno, M es un retrato, es un documental sobre mi hermano, sobre la violencia en México. Como decía bien Hecatl, estas producciones ahondan más en la profundidad de las historias, dejando un poco en segundo plano los valores de producción y abordando más pues sí, los personajes y sus historias. Bueno, esta muestra del CCC, que es muestra del CCC 2019, en su momento uno, cuando fue estudiante, también tuvo esta oportunidad de hacer sus cortos. El CCC, ante todo, es una escuela, entonces generalmente estos cortos en realidad primero significan pues un ejercicio con valor académico, pero bueno, es como que estos cortos se quedan solamente casi en el salón de clases, y esta muestra es como la oportunidad de llevar pues estos trabajos de entrada a una sala de cine, ¿no? Que es como lo que más uno se emociona, ¿no? Cuando estudia cine es, bueno, llevar un trabajo que termine en una pantalla grande. Entonces esta muestra en realidad es, desde el lado del alumno está padre porque es llevar tu película a una pantalla grande, y después es llevarlo a público que no son tus maestros, no son tus compañeros, que es gente pues que viene a ver regularmente cine o le gustan los cortos. Entonces yo creo que lo que se van a encontrar ahí en su momento, bueno, yo creo que también tú pasaste por la muestra, lo que estaba padre era eso, ¿no? Como pues la prueba de fuego de llevar tu historia a gente que le gusta el cine. Y que de alguna manera ahí es como termina tu ciclo también, en el mostrar tu trabajo y en la búsqueda de la empatía con el espectador. Y es un buen termómetro para nosotros como cineastas enfrentarnos a un público, y un público tan ávido como es el de la Cineteca, que ya está formado. También es muy importante, digo, para mí creo, y para, digo, que fue una de las cosas por las que yo quise estudiar el CCC, porque es también un centro, un semillero de cineastas, que todos somos de diferentes partes de la República. Son historias, un gran abanico de historias, no solamente historias de la Ciudad de México, aunque muchas son filmadas aquí, muchas historias son en esencia son historias de otros estados. Entonces también abre las posibilidades, abre el diálogo y abre la tolerancia a otras historias y a otros mundos. Entonces, más allá de un ejercicio escolar que digo, de cierta manera puede verse tal vez en la hechura o en alguna otra cosa, trasciende eso, y son trabajos con bastante calidad, y claro, los invitamos a que vengan a ver al CCC y que lo apoyen. Para nosotros es muy importante tener un público. Además, estos programas justo están más cargados del lado de los cortometrajes, pero también lo que está interesante es que son cortometrajes a veces con un lenguaje muy fresco o con historias muy frescas que no tienen como todo este peso atrás de una casa productora o de alguna cuestión más comercial, sino también siempre es padre ver como estas propuestas que uno como alumno intenta experimentar, y justo en este espacio es cuando ves si funcionó, ¿no? Bueno, más allá del salón de clases. Siempre es distinto, yo creo que te enfrentas a siempre el proyecto te va a pedir distintas cosas. Lo que pasa es que, digo, tal vez las escuelas a veces te preocupas más por la historia, por eso les decimos que son películas a veces que no están amarradas con algunos convenios que tienen con una productora o con ciertas cosas, porque todavía somos un poco más libres tal vez. Entonces, a veces cuando te enfrentas a la industria o ya saliendo de la escuela, pues tal vez es a eso, a tratar de modificar un poco tu
tu argumento de las cosas, entonces, o a veces no, a veces te encuentras con la libertad de que te den chance de decir lo que tú quieres, entonces a veces hasta mejor que la escuela. Entonces yo creo que siempre es, depende de la circunstancia, pero sí, un rasgo que tiene estos cortometrajes es que están todavía como que no están tan maleados, está todavía como en un bloque natural ahí que se puede observar, no sé cómo explicarlo. Mi nombre es Eva Villaseñor, mi documental es M, es en la muestra del CCC a partir del 14 al 17. Yo soy Ejecatl Garash, director de Cría Puercos, es un largometraje, pero bueno, pues prácticamente pueden venir diario, va a haber nueve programas, hay documentales, hay cortometrajes, no todo es ficción. Y en el caso de Cría Puercos va a estar el domingo, entonces vengan a verlo.